a hablar sobre tres errores en la promoción de los equipos de mejora. Esto va a estar, es un primer webinar en varias partes. El día de hoy es la primera parte y vamos a hablar de los tres errores que en mi experiencia, cuando estamos abordando en organizaciones que ya tienen equipos inclusive de mejora o tienen iniciativas individuales, sienten que no se está desarrollando una cultura o que no están avanzando sus proyectos. O inclusive en la experiencia que tenemos, cuando se arrancan los proyectos, la alta dirección está tan emocionada que empiezan a generar muchos y muchos y muchos proyectos tratando de, pues, resolver sus problemas más rápido, ¿no? O de abarcar a más y más personas en un mismo periodo de tiempo. Esto pareciera que es muy bueno, sobre todo cuando todo el mundo quiere aprender. Sin embargo, sí también genera algún tipo de problemas y entonces, pues necesitamos hablar de estos que son los que, repito, inhiben un poquito el avance de la cultura y de los proyectos de mejora. Y vamos entonces a nuestro error número 3. ¿Cuál es el error número 3 que se comete en la promoción de los equipos de mejora o de las iniciativas de mejora? Aquí podemos ver dos grandes grupos, ¿no? Uno es que los responsables y los miembros de los equipos no los hemos desarrollado en habilidades administrativas o de gestión. Es decir, formamos a los equipos en herramientas de 7 herramientas básicas, método de solución de problemas, análisis de causa raíz, les enseñamos 5 S, les enseñamos temas que tienen que ver con formatos que se utilizan en la organización, atención a clientes, reclamo de quejas, ¿no? 8 Ds. Y disculpe, estoy dando algunos nombres muy técnicos, pero cuando le hemos puesto a la currícula o a la matriz de habilidades de las personas que forman los equipos, dedicarle tiempo a que sepan trabajar en equipo, que sepan manejar reuniones, que sepan gestionar su tiempo, que tengan mejor comunicación y articulación con los jefes y con los subordinados, pero sobre todo con los jefes. Que generen un ambiente donde se tenga desarrollo mutuo, no solo desarrollo personal. Y evidentemente que se desarrollen todas estas técnicas de cómo hacer juntas de seguimiento, juntas de inicio de jornada, juntas de inicio de trabajo, cómo poder estar retroalimentando a nuestros compañeros o colaboradores. Son, algunas dirían, sí, son soft skills, llámenles como quieran. ¿Cuántas horas le están dando a ese proyecto, a las personas que están en ese proyecto, además de darles puras herramientas técnicas? Y casi, casi estoy seguro que la respuesta va a ser ninguna. Entonces es un error en la promoción, porque las personas no solo necesitan adiestramiento y competencias de tipo técnico en materia de mejora, necesitan también herramientas de tipo administrativo o suaves, soft skills o profesionales o como le quieran decir. Vemos también, entonces, como error, y esto es parte de lo que ya mencionamos, que volvemos a las personas una extraordinaria cajita de herramientas. Y entonces las tratan de usar las herramientas, pero con el error uno, en donde nadie les da seguimiento, nadie los coachea, nadie les ayuda, pues empiezan a usar las herramientas hasta de maneras totalmente equivocadas, ¿no? Los volvemos expertos en el manejo de herramientas, utilizan estadística media, ¿no? Empiezan a hacer análisis de varianza, empiezan a hacer pruebas de hipótesis, análisis de capacidad de proceso, ¿no? Digo, no es tan elevado, pero lo empiezan a hacer. Pero no entienden qué es el promedio, no entienden qué es la desviación estándar. Están haciendo gráficas y calculando promedios o basándose en los dos estadísticos, que es promedio y desviación estándar, para tomar todas sus decisiones, cuando los datos que están tomando son datos que corresponden a dos o tres poblaciones diferentes y que creemos que es un agregado, es decir, creemos que es un solo componente y en realidad es la suma de tres poblaciones diferentes de datos. Pero estamos contentos sacando el promedio, ¿no? Entonces, este entrenamiento, que es un entrenamiento altamente técnico y que además está motivado por indicadores muy peculiares, como son número de personas certificadas en un nivel en el que ustedes quieran. Hay de colores y hay sin colores. Todas las personas están contentas porque ya tienen ese certificado, que está bien porque es desarrollo personal. Pero cuando hablamos de mejora continua, necesitamos desarrollo mutuo y esa parte no la tenemos. Entonces, para mí sí es un error en la promoción. Y estos tres errores pues van haciendo que tu modelo de sistema de mejora continua no progrese. ¿Cuál sería la recomendación para este tercer tipo de problemas? Bueno, uno es sí el desarrollo de habilidades y competencias que aseguren una toma de decisiones por parte de todos de una manera más equitativa, es decir,
Que todos tengan la oportunidad de hacer mejoras, sí, yo creo que eso es parte de esta democracia en términos de mejora, pero no me sirve de nada que todos puedan tener oportunidades de mejora parejas para todos, si no todos tienen la misma capacidad para tomar decisiones que sean iguales en términos de que estén correctamente tomadas. Entonces, las oportunidades de mejora existen muchísimas en la organización, hasta para hacer una mejora a diario. Sin embargo, las personas no están listas de manera democrática para poder dar el mismo resultado. Es decir, que no importa si lo hace Pepito, Juanita, Lupita o María, de todas maneras el resultado va a ser el mismo, va a ser el mismo y correcto. Y ahí es donde empieza a haber la polarización entre por qué le encargo las cosas a alguien y no a todos. Lo que pasa es que alguien sí lo hace bien y todos lo saben. Entonces, bajo ese principio, tendríamos que empezar a desarrollar nuestras matrices de competencias en habilidades administrativas, las que son de gestión, tanto para los mandos superiores como para los mandos de los equipos, ¿no? Y los miembros de los equipos de mejora. Y vieran que no necesariamente las habilidades gerenciales se han abordado desde la perspectiva de mejora continua. Entonces, nuestra recomendación es matrices de competencias en materia en materia de habilidades administrativas para la mejora continua, ¿está bien? Para todos los niveles de la organización y la asignación adecuada de tiempos para garantizar el desarrollo de competencias en el personal. Yo veo con mucha dificultad, ¿no? Cuando el métrico es cómo le hago para capacitar a 1,000 personas en menos de 3 meses. Y si la respuesta es les voy a dar un curso de 30 minutos a todos sobre el método general de solución de problemas y las 7 herramientas básicas, créanme que 30 minutos o 1 hora, honestamente, no es suficiente. ¿Por qué no es suficiente? Pues porque realmente quien conoce, ¿no? Y muchos de ustedes seguramente conocen de habilidades gerenciales, pues tenemos a personas que en un nivel cero pues, no conocen ni el método de solución de problemas, ni los métodos de análisis de causa raíz, ni las herramientas básicas del control de calidad. Tú le das un curso de 1, 2, 3 horas a alguien, pues sí puede ser que conozca las herramientas, que conozca el método de solución, que entienda que es un Ishikawa, pero honestamente no lo aplica, pero al menos ya le diste el curso, entonces ya tiene al menos el diploma del curso, pero ¿cómo le hacemos para que pase a un siguiente nivel donde lo está aplicando? Y lo está aplicando, pero todavía requiere de un consultor externo o requiere de un consultor interno o requiere de supervisión. Es lo que se conoce como sí lo aplica, pero necesita estar supervisado. El siguiente nivel de desarrollo de competencias, si muchos de ustedes lo dominan, pues es ahora aplica, pero sin supervisión. Esto ya es un nivel de autonomía. ¿Ustedes creen que con 1 o 2 horas de capacitación, a veces es en línea o es a través de webinars, ustedes creen que todo el personal, desde los directores, van a poder decir que aplican? Por eso en México, pues yo de broma decía, pues los hacemos una caja de herramientas, pero no necesariamente tenemos la seguridad de que pueden utilizar esas herramientas sin supervisión. Y mucho menos podemos llegar a niveles en donde podamos decir que estas personas no solamente conocen, son autónomas en su uso, sino que además son buenos maestros. Entonces, en esta escala, digámoslo así, de desarrollo de competencias y habilidades, muy sencillo, yo preguntaría, porque el error número 3 tiene que ver con el desarrollo de habilidades administrativas o profesionales o soft skills. Sí, QCC lo que significa círculos de control de calidad, ¿no? Pero si yo tengo los miembros de mi equipo y tú en tu matriz de habilidades lo único que tienes es 7 herramientas básicas, método de solución de problemas, sabe manejar 8Ds, sabe manejar esto, el otro, bueno, técnicamente es muy bueno. Pero ¿cómo podemos nosotros también sumar a las habilidades técnicas de mejora las habilidades administrativas o profesionales de lo mismo? Y todavía faltan otras habilidades que tienen que ver con liderazgo, con interacción, con enfoque sistémico. O sea, hay todavía otro conjunto de habilidades que seguramente hablaremos en otro webinar. Pero piensen ustedes que este equipo está formado por estas 6 personas y que estas son las 6 habilidades administrativas que quisiéramos que las personas dominen. Y si las mapeamos en base a esta escala así muy sencilla que pusimos aquí arriba, nomás para que visualmente se vea bonito, pues nos damos cuenta que muchos pues sí han tomado el curso, pero no lo aplican. ¿Y de qué nos andamos quejando? Pues de que las personas no hacen lo que aprendieron. Pero pues, ¿cómo lo van a hacer si no hay protocolos, no hay apoyo, no hay estructura de soporte, no hay sistemas de coaching, no hay, es decir, reconocimiento? No lo haces.
Y si lo haces, a lo mejor lo haces mal, entonces siempre vas a necesitar supervisión porque no has podido llegar a la autonomía. Y este camino, pues puede tardar años para que puedas llegar a tener maestros internos. Si se hace correctamente, en menos de un año puedes recorrer muchas de estas temáticas en los diferentes equipos. Obviamente no puedes hablar de muchos, pero de una prueba piloto que pueda tener tres pruebas secuenciales en un año, tres ciclos de prueba tipo piloto. En un año más o menos puedes tener más de 25, 25, cerca de, podrías abarcar hasta 100 personas que ya están más o menos con las habilidades puestas y además ya empiezan a dominar esta parte administrativa.